El Tribunal Electoral del Estado de Puebla sesionó para resolver 20 recursos insistentes de la elección del 7 de julio pasado. El Tribunal Electoral ordena la apertura de casillas en la elección a Edil de Izúcar de Matamoros. Segundo, se ordena la apertura de los paquetes electorales de las casillas 730 básica, 730 contigua 1, 732 básica, 732 contigua 1, 733 básica, 735 básica, 736 contigua 1, 737 básica, 737 contigua 1, 739 contigua 1, 740 básica, 741 básica, 744 básica, 744 contigua 3, 746 contigua 1, 746 contigua 2. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.